democrática y rescatar la sociedad democrática, plural, productiva, innovadora, eficiente, equitativa, que empodera a la gente. ¿Quiénes son los sujetos de este cambio? ¿Quiénes son los que pueden liderar este cambio hacia el futuro? Bueno, yo creo que hay muchos líderes, líderes gremiales, los sindicales, los partidos políticos, pero yo privilegio fundamentalmente la